chicos, ¿cómo están? Hoy súper privilegiado me siento porque voy a visitar el atelier de uno de los artistas más famosos venezolanos, el maestro Cruz Díez. Él tiene un atelier acá en París y pues voy a hacerles un tour para ver pues en dónde este maestro de 93 años todavía se inspira para hacer estas maravillosas obras. Entre las más conocidas, pues el arte que hay en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en la Represa del Guri y, bueno, internacionalmente varias, en Miami, en Madrid, etc. Así que vamos a darle un vistazo. El proceso creativo de Cruz Díez es lo más alejado de cualquier idea romántica que podemos tener de un artista. Él mismo dice, yo no me inspiro, yo reflexiono. Es una obra sistemática, es una obra en donde cualquier detalle está pensado antes de la materialización de la obra. En este elemento, en este papel que data de los años 70, él empezó en los años 70 a utilizar este tipo de código, donde los colores tienen un código, las líneas, las medidas de los plásticos, las medidas del aluminio, cuántas tiras, el color de los filtros, todo está perfectamente identificado. Esto le permitió, a partir del año 73, cuando inaugura el taller en Caracas, paralelamente al taller de París, tener dos talleres funcionando a más de 7.000 kilómetros de distancia, funcionando full time, pero él solamente podía estar o aquí o allá. Este sistema de código le permitía pues, poder enviar una carta desde París, que llegaba al cabo de una semana o dos en Caracas. Ellos recibían la carta, abrían el sobre, se encontraban con 5, 6 o 10 hojas, lo que nosotros llamamos gabarit, y a partir de allí creaban las obras sin, eso es muy importante de tenerlo muy claro, sin la más mínima posibilidad de invención. Que vemos es un color que funciona desde el punto de vista físico, es decir, que es por la unión de las gamas cromáticas que nuestro ojo percibe, por esa adición cromática, nosotros percibimos colores como el amarillo, por ejemplo, que no está físicamente pintado en la superficie.